¿Tienes algo? Me da que esta puerta no funciona. De combate. Muy bien. Esa nave está en territorio de los piratas. Por los piratas del caos. Parecen a ningún separatista de los que conozco. Piratas del caos. Gris, ¿en qué líos te has metido esta vez? Gris eligió un hogar cuanto menos peculiar. Había olvidado lo mucho que hablaban. Necesito un estimulante. Mucho mejor. Está visto y comprobado que esos droides tienen nuevos amos. Ya, bebé. A ver qué es. Cuidado. Vale. Explotan. Está bien saberlo. Escanea, colega.
no suena nada bien. ¿Una nave atrapada? Cuéntame más. Si pudiéramos ayudar. Esos piratas solo son asesinos. Tengo que aclarar la mente. Pensemos en cómo pasar por aquí. Seguro que Gris se sorprende de vernos. ¿Qué has visto? Un nido. Se traería aquí a su presa y... Eso es. Así ganaremos algo de tiempo.
El ascensor no funciona desde aquí. Vale, ¿qué tenemos? A ver si el peso está equilibrado. Parece otro fragmento. Fíjate en estas marcas de blaster. Disparaban a ciegas. Ojalá estén bien. ¿Quién eres? No pasa nada, somos amigos. Nos... ¿Qué hacen aquí? Lo mismo de siempre. Robar. Han estado cavando. Sí. Aquí está. Sí. ¿En qué cabeza cabe cruzar un territorio pirata? No veo el ascensor. Esos diques tan viejos se mantienen de milagro. Por favor, dejadme marchar. No volveremos a excavar en la garganta. Eso. ¿Oyes eso? Claro. Hazlo. Informa, tenemos otra baja. Espada láser en el terreno. Haz que cuente, Jonah. ¡Yo no!
Entra sin permiso. Disparad. Un droide de comando. No los echaba de menos. Interesante. No pasa nada, BD. Encontraremos otro camino. ¡Estate quieto! ¡Esa es! ¿Me das un estimulante, BD? Lo que necesitamos. Anda, ¿qué has encontrado? Quieres pulsarlo, ¿verdad? Esos chismes son muy potentes. Vale, a ver cómo salimos de este pozo de brea. Hay que cruzar toda esta brea. ¿Ese di que te da alguna idea, BD? Vale, vamos.
Vale. Con esto bastará. Sigamos adelante, ya casi estamos. Nos hundimos. Oh, hay que moverse. Cuidado al escanear. Venga. Debería haberte dejado en aquel nido de raptor. Identifícate ahora. Daños. Estoy programada para matar. Descargando arma.
Eso es... Boglings. Estáis muy lejos de Bógano. ¿Crees que puedo hacer eso, bebé? Cambio de escenario. La casa de Gris debería estar por aquí. Mira. Menuda vista, ¿eh? ¿La nave que llegó a la garganta Draga es tuya? Sí, tuvimos problemas técnicos. ¿Habréis visto a los piratas del caos? Nos atacaron al tocar tierra. Vaya, me alegra que estés bien. ¿Qué hacéis por aquí? Buscamos a un viejo amigo. ¿Gris Draitus? ¿Gris? Para no conocerle. Yo llevo los establos del pueblo. Soy Mossy. Soy Cal. Y este es BD1. Oh, ¡qué droide más cuco! Me alegro de ver una cara amiga. Igualmente. El camino parece seguro. No deberías tener problemas. A no ser que los busques. Ay... Saluda a Doma Dendra cuando llegues. No le gustan mucho los forasteros. Lo entendemos. Gracias por el consejo, Mossy. De nada. Semillas. Me pregunto dónde podría plantarlas. No esperaba volver a ver. Pensé en pasarme por los establos. Ah, no es aquí. Están en el pueblo. Si ves una bestia que quieras ensillar... Estaré pendiente, Mouse. Mira esto. Vamos, bestia del diablo, muévete. ¿Acabas de llegar de Garganta Draga? Y sigues de una pieza, ¿eh? Nadie dura mucho por aquí, y menos quienes curiosean en el territorio de los piratas. No tuve la bienvenida que esperaba. Tienes cara de necesitar un trago. Dile a Monk que te pod... Gracias por el aviso. Oye, tengo algo que proponerte. ¿Te interesaría la oportunidad de...? Tal vez. ¿A
Hay un grupo que se aventuró en la mina que hay por allí. No hemos... Eso es droidecito. Se masca la tragedia. Los prospectores buscaban priorita. La mina... Pero lo más importante es salvar esto. Voy a investigar. Así me gusta. ¡Que os sirva de escarmiento! Si alguno osa acercarse a mi puesto, lo perseguiré y mataré con mis propias manos. Zona segura. Volvamos a la base. Roger, Roger. No dejaré que te interpongas en nuestro camino. ¡Arponeando! ¡Muestra tu poder! Vas a destruirme a mí ahora, ¿verdad? Ya está. Prueba. No está mal, ¿eh? Me siento genial. ¿Has visto? Como nuevo, más o menos. Las guerras clon no fueron ayer. ¿Ganamos? No. Oh, no. Se abre desde el otro lado. Estoy comprobándolo.
¿Lo logramos? Tengo ganas de volver a ver a Gris. Ha pasado mucho tiempo. A lo mejor sabe dónde acabaron las demás. Sir, estancada en el pasado. Merrin, deambulando. Agua pasada. Suéltalo. Me temo que no podemos. Este ser nos vendió una reliquia muy valiosa. La llave que estábamos buscando. Lo que pasa es que... ¡es falsa! Creía que era la de verdad, Ravis. ¡Palabra! Oh. Te creo. Pero no puedo tolerar errores como este. Que esto sirva de aviso de lo que pasa si traicionas a los piratas del caos. ¡Matadlo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Basta! ¡Fuera de aquí! Un Jedi. Que nuestro amigo recuerde por qué los suyos han muerto. Vino y ahora menos. ¡Me he llamado! ¡Allá vamos! Demasiado lento, amigo. ¿Por qué sigues adelante? Impresionante. La próxima vez que quieras pelea, búscanos. Me encanta ver en acción a alguien de vuestra clase tras todos estos años. Noble caballero Jedi, si apartáis vuestra mano, me iré en paz. Hasta la vista. ¡Es él, toma! ¡Es el que se enfrentó a los piratas del caos!
Vale, ya es suficiente, Turgel. ¡Turgel! ¡Ven aquí! Sí. ¿Eres Doma? Sí, así es. ¿Tienes nombre? ¿Jedi? Soy Cal. Y este es BD-1. Agradeceríamos que no contarais nada de esto. Bueno, aquí en la frontera sobrevivimos cuidando unos de otros. ¡Eso es! No tenías por qué ayudar, pero lo has hecho. ¡Sí! ¡Así es! Turgel, silencio. Tu secreto está a salvo, Cal. Creo que podríamos beneficiarnos los dos. Gracias. Mossy está más fuerte que el vinagre. Faena, somos un oasis en la arena. Y si te mueres de sed, bueno, nuestras bebidas no son de mal ver. Y si de un blaster estás huyendo, acércate corriendo. Corre al mesón de Pailun, te esperamos. Seguro que vuelves tarde o temprano. ¡Oh! ¡Un posible cliente! ¿Qué va a ser? Nada, gracias. Oh, pues me parece un error. Busco a un viejo amigo. Cuatro brazos, peludo, bocazas. ¿Y cortito de altura? Ya puedes salir, viejales, no hay peligro. En serio, Monk. Esos piratas del caos acabarán con esta ciudad. No hay esperanza. Cero. Nothing. ¿Qué tal, bebé? Un momento. Cal, Cal Kestis. Ven aquí, hijo de Bowling. ¿Cuánto tiempo? Te he echado de menos, chaval. Hola. A ver que te vea. ¿Qué pinta tienes? Yo también me alegro de verte, Gris. ¿Estás cuidando de él? ¿Estás cuidando de la mantis? Bueno, tuvimos unos problemas en el último encargo. ¿Qué tipo de problemas? Del tipo imperial. Ah, claro, debí figurármelo. Últimamente se pasan también por Cobo. El giro de la mantis está frito. Necesitaremos tu ayuda para volver a movernos. Sí, claro, lo que necesites. Venga, siéntate. Oye, Monk, ponle a mi amigo algo especial para beber. Un buen trago, parchando un Monk escurridizo. Bienvenido al mesón de Pailun, el mejor garito a este lado de Celtros. Sí, tu descripción no le hace justicia. Aquí tienes, salud. A Monk y a mí nos lo dejó el dueño anterior, que esto, pues... Tuvo una sobredosis de disparos de blaster, cortesía de los piratas del caos. Los he conocido. ¿Estás bien, Chris? Ah, sí, claro. Siempre que no tenga nada que ellos necesiten. Oye, ¿qué le ha pasado a la mantis? Estuvimos en Coruscant, reuniendo información para So Guerrera. La cosa se torció. Solo sobrevivimos dos. Todo lo que hago es inútil. El imperio no para de crecer. Las cosas han cambiado desde que el equipo se separó. Ya nos lo pasamos bien, ¿verdad? Tú, yo, la bruja espacial, sí. ¿Has hablado con ella últimamente? Merrin siempre está moviéndose, explorando nuevos lugares, conociendo gente nueva. Me refería a Sir. No. Desde hace mucho. ¿Y tú? Bueno, su dinero nos ayudó a levantar todo este sitio, pero no nos ha visitado aún. Está muy ocupada con su nuevo proyecto. Oye, Cal,
¿Por qué no te relajas un poco antes de arreglar la mantis? La galaxia puede esperar unas horas. Deberíamos marcharnos en cuanto acabemos. Tengo una habitación de invitados en el sótano especialmente para ti. Deberías echarle un vistazo. Vale. Gracias, Chris. Tú no eres un pirata. Que me ha de... Que no me has... Soy Kat. Ya era... Un placer. Sigue caminando, guapo. Lo que tú digas. Este escenario ha tenido días mejores. Eso no puede ser legal. Ni siquiera en la frontera. Esa es la cocina. Al sótano se debe de ir por aquí. ¡Hala! ¿Gris ha tirado la casa por la ventana? Podemos irnos. A Gris siempre le han gustado las plantas. ¿Sabías que les hablan las suyas? Me siento orgulloso de este. Listo para salir con esto. Funciona. Y tiene un aspecto genial. Mi viejo traje de chatarrero. ¿Por qué lo tiene Gris guardado? Ya, qué raro. Sigues hablando en sueños, ¿eh? Hay cosas que no cambian. Bicho raro. Bola de pelo. Gracias por dejarme dormir aquí. De nada. ¿Por qué crees que he guardado tus cosas todos estos años? Esperaba que te pasaras y que descansaras un poco. Sabemos qué pasa cuando me quedo en un sitio mucho tiempo. ¿Has dicho que tienes un giro de sobra? Tenemos mucho tiempo para arreglar la mantis. Me gustaría más hablar de ti. Estoy bien. Cuanto antes nos vayamos, mejor. ¿Y luego qué? ¿Te irás a buscar problemas con So Guerrera? Tal vez. Sí. Alguien debe seguir luchando. ¡Qué gracia! Es justo lo que dijiste el día que se separó el grupo. Sí, porque yo... Escucha.
Sé que todos teníais vuestros motivos para iros. Pero no puedo dejarlo todo sin más. Tengo que resistir. ¿Y de qué te ha servido eso, Cal? Ojalá las cosas fueran diferentes, pero no dejas de perder a gente y tú mismo has dicho que el Imperio no para de crecer. Tal vez ha llegado el momento de que seas algo más que una espada láser. Piensa en ti, sienta la cabeza, encuentra un hogar. ¿Qué hogar, Chris? Eso no existe. Mi hogar era la Orden, mi maestro, toda la gente que perdí. ¿De qué habrán servido sus sacrificios si voy y abandono con el rabo entre las piernas? Sé que has sufrido lo tuyo, pero tienes que hacerme caso. Yo tuve que aprender esto por las malas. Tienes que saber cuándo retirarte de una partida amañada. Si no, acabarás perdiendo algo que no podrías reemplazar nunca. Bueno. Quiero enseñarte algo. Es un túnel de contrabando. Ya estaba en la cantina. Entra y echa un ojo. Ahí guardo piezas de recambio. Seguro que encuentras lo que necesitas para arreglar la mantis y salir de aquí. Gracias. Te lo agradezco. Cal, ¿puedo decirte algo? Me alegra mucho volver a verte. A mí también. Y Gris, pensaré en lo que has dicho. Por cierto, mira dónde pisas ahí abajo y ten cuidado. Lo cierto es que hay alimañas. ¿Qué hace aquí el Halixet de Sir? No me acuerdo. Me puse a empaquetar cuando nos separamos. Y allí estaba. A lo mejor esperaba que aprendieras a tocarlo. Gracias, pero no. Viejos túneles de contrabando. Gris siempre se guardaba algunos secretos. ¿Qué has encontrado? Uf, au. Boglings. ¿Esto es lo que asustó a Gris? Cuidado aquí, colega. Estos túneles llevan mucho tiempo sin usarse.
¿Te reparas, colega? Justo a tiempo. Polvoriento y abandonado. Deja que adivine. ¿Más equipo de prospección? ¿Será esto? Mirar si puedo saltar, ¿eh? Cuanto antes volvamos con Gris, antes. Vamos a echar un vistazo. Vamos a ello. Casi me recuerda al campo de entrenamiento Jedi, pero es distinto. Más antiguo.